Tenemos más información importante durante 7 AM. Gracias a ustedes porque nos sintonizan y siempre. Es una situación que nosotros no paramos de mencionar. El voto debe ser razonado, el voto debe ser informado y sobre todo hay que abatir el abstencionismo. Pero ya en este camino, en la recta casi final, al 2 de junio, nosotros recibimos con todo gusto a Cuautli Vadillo Moreno, quien es el candidato a diputado local por el Distrito 7 a través del Movimiento Regeneración Nacional, también el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, José Luis Vázquez, a tu servidora y, por supuesto, al auditorio de 7 AM en nuestras 4 regiones. Gracias, Pau, José Luis, al Canal 7. Muy contento hoy de poder estar aquí platicando con ustedes y con mucha gente que ve el Canal 7. La verdad es que es bien importante abrir estos espacios, por eso agradezco mucho a ustedes, a toda la directiva y la producción, de venir y platicar con ustedes. Y bien, nosotros queremos saber, ya has tenido tu trayectoria, claro, en la administración pública, ¿por qué este seguimiento, por qué esta intención, claro, de continuar la labor en el ámbito legislativo? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que consideras que se requiere fortalecer? Y ahorita, previo a entrar al aire, comentábamos, has estado ya en torneos, uh-huh, has estado haciendo recorridos, teniendo encuentros con diferentes sectores, ya tienes ahorita toda una agenda también para este jueves en zonas que de repente tienen, pues, hasta un estigma. ¿Cómo es que se presentan planteamientos de iniciativas a políticas públicas con la población? Claro, sí, es bien importante nosotros y lo que nosotros hemos visto en este andar y caminar y por lo que decidimos entrarle a la política, pues básicamente pues es resaltar que nuestro movimiento ya desde hace algunos años pues le abrió la puerta a los jóvenes. Los jóvenes tenemos muy presente que somos el relevo generacional. Y lo que tenemos que seguir fortaleciendo es la participación ciudadana. Yo soy un partidario de que la ciudadanía tiene que tomar las decisiones de primera mano. Es por eso que nosotros seguimos aquí trabajando desde el legislativo y queremos seguir estando cerca con los vecinos, con las vecinas, caminando las calles, conociendo las colonias, detectando las problemáticas, cobijarlas y en equipo buscar una posible solución. Eso es lo que a nosotros nos mueve, eso es lo que a mí pues día a día nos levantamos para poder seguir ayudando y seguir transformando y poder seguir llevándole bienestar a los potosinos. Yo creo que eso es la parte fundamental, eliminar esa brecha que ha existido por años, una brecha grande entre representantes populares y ciudadanía. Hoy la ciudadanía, es triste también ver que cuando vamos y tocamos las puertas, pues la gente, ¿qué es lo que percibe siempre? Oye, pues ya estamos ahorita en campaña y ahorita vienen todos y todos hablan bonito, pero ya no regresan y los volvemos a ver hasta dentro de 3 años. Entonces, eso es lo que queremos romper nosotros. Quiero romper ese pensamiento, esa forma de la cual ven los ciudadanos a los políticos. Queremos demostrar que nosotros vamos a venir trabajando siempre de la mano con los vecinos, porque, insisto, siempre el trabajo en equipo dará resultados positivos. Y yo estoy convencido de que la participación ciudadana es lo que fortalece a una comunidad, a un estado, a un país y lo que fortalecerá a la democracia en San Luis Potosí. Candidato, quisiera retomar el tema de los jóvenes, porque sabemos que es un sector muy importante actualmente y que muchas veces se nos ha dicho que no hay tanto interés de participar en lo que es la política. ¿Qué se le ha externado, usted que ha tenido estos recorridos por las calles, que ha visitado, que se ha reunido con ellos? ¿Qué le han externado? ¿Qué les ha ofrecido? ¿Qué les ha prometido? Porque sabemos que hay toda una generación diferente, hay más apertura en ciertos temas. Claro. ¿Qué es lo que le han ofrecido? Sí, lo que trabajamos mucho de la mano también con los jóvenes. Todavía me parece que soy joven, somos jóvenes, y ya desde hace unos años hemos venido, ahora sí que trabajando con esta bandera de poder integrar a los jóvenes, de poderles ofrecer mayores oportunidades. Eso es lo que piden los jóvenes, mayores oportunidades laborales a los que están en ese ámbito, a los jóvenes deportistas, pues mayor apoyo y fortalecimiento al deporte, a la cultura. Y en las colonias lo que piden pues son espacios deportivos, espacios de esparcimiento, porque insisto, los jóvenes, si atacamos desde la raíz, y ahora sí que le damos seguimiento a estas problemáticas, vamos a prevenir muchas problemáticas como la inseguridad,
como que se, desafortunadamente los jóvenes cuando no tienen esas oportunidades, pues los coopta la delincuencia organizada y por ende pues van creciendo los problemas sociales. Entonces los jóvenes demandan oportunidades, espacios y atención. Eso es lo más importante. Hoy los jóvenes representamos casi el 40% de la población total en el país y hoy en esta elección los jóvenes son los que van a decidir el rumbo de nuestro país. Además de la juventud, hemos notado bueno, que todo este proyecto de la 4T, una cosa es que esté representando a tres partidos, pero también aquellos con la afinidad de Movimiento Regeneración Nacional han tenido acercamiento en el ámbito empresarial. Entonces, ¿qué te dice quien integra la iniciativa privada y qué compromisos se establecen también a través de lo que sería el ámbito legislativo? Sí, fíjate que este Movimiento Regeneración, bueno, pues incluimos a todos los sectores. Un tema que por ahí hemos estado también dándole puntual seguimiento es al tema empresarial. Hace unos días tuvimos un desayuno, una reunión con la Cámara Nacional de Comercio, con la AMPI, y pues básicamente traen varias dudas. Fuimos a platicar con ellos, a poderles dar confianza de que este gobierno no los está persiguiendo, no los perseguirá, como ahí se puede pensar. Les platicamos sobre los proyectos, los megaproyectos que se han venido trabajando, que ayudarán, sí, si bien es cierto, son en algunas zonas del suroeste del país, pero todo ello ayudará a que el dinamismo económico pues crezca y esté caminando, y eso nos va a ayudar a todo el país. San Luis Potosí, estamos en una zona geográfica muy importante, de mucha inversión extranjera, y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo. Ellos lo que piden es que les podamos garantizar que puedan seguir trabajando, que pueda haber inversión, que pueda haber espacios, que pueda haber mayor apertura y que seamos un gobierno como hasta el día de hoy ha sido, abierto, que podamos escuchar, que podamos sentarnos a entablar diálogos francos. Yo creo que eso es lo importante, que tengamos una coordinación estrecha, que haya voluntad tanto del gobierno como de nuestro movimiento, y también reconocer la apertura de los empresarios, que al final de cuentas pues son la parte fundamental del Estado y del país, porque son los que le generan empleos a muchas y muchos potosinos, y tenemos que trabajar de la mano con ellos, dotarles de condiciones para que puedan seguir avanzando y que San Luis Potosí siga creciendo. Candidato, ¿qué hay del tema del medio ambiente? Porque ya estamos viviendo las consecuencias de este cambio climático y considero yo que en San Luis Potosí pues hacen falta políticas públicas. Claro, sí, ya ahorita fuera del aire platicábamos que ahorita esta campaña nos tocó, y todos en su casa no nos dejarán mentir, hoy este año imagínense qué calor, qué grados de calor hemos percibido, ¿no? Y todo eso pues ya lleva lleva ya también un proceso, ¿no? Que se ha venido llevando a cabo y que no se ha cuidado del todo. Nosotros, ¿qué tenemos en nuestra agenda? Tenemos que concientizar, tenemos que apegar a los modelos de educación, la conciencia de poder empezar desde el kinder a poder enseñarles a los estudiantes primeramente a separar la basura, porque es algo que lo vemos en muchas en muchos lugares, pero la realidad es que no tenemos la conciencia de realizar o de separar las basuras. Necesitamos integrar los modelos educativos desde preescolar, que los niños se empiecen a concientizar, a cuidar el medio ambiente, empezando con separar la basura, empezando a concientizar a de que tenemos que juntos y juntas sembrar un árbol, porque entre más árboles existan en nuestro medio, pues vamos, ellos nos ayudan a que pues haya mayor oxigenación, haya mayor, o podamos bajar los niveles del calor, como lo hemos visto el día de hoy. Entonces yo creo que esos modelos tenemos que trabajarlos desde la primera infancia. Pero, y en cuanto a los ejes estrictamente legislativos, o sea, pensando incluso con la figura de gestor y pensando en iniciativas, ¿cuál sería tu agenda? ¿Cuáles serían, digamos, las propuestas principales que tú estarías promoviendo como diputado? Fíjate que nosotros, antes de iniciar nuestra campaña, levantamos un estudio demográfico, levantamos una encuesta, porque pues ahora sí que antes de ir a recorrer las calles, pues tenemos que conocer qué es lo que está sucediendo. Y básicamente había, bueno, nos comentó la ciudadanía de tres problemáticas, pues ahora sí que muy sentidas, ¿no? El primero, pues es la seguridad. El segundo ahorita pues son los servicios municipales enfocados al tema del abasto del agua.
y la preocupación, pues insisto, en que existan más programas sociales. Yo creo que en esos tres ejes vamos a seguir trabajando en el desarrollo social, en el tema de la seguridad y en el tema de, insisto, como lo decía hace un momento, de mantener una agenda cercana siempre con la ciudadanía. Tenemos que trabajar en equipo y de esta forma ya lo tenemos probado, ya tenemos unos años afortunadamente trabajando de esta manera y nos ha dado resultados y es por eso que hoy los ciudadanos nos abren la puerta, nos reciben y confían o siguen confiando en el proyecto de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en el proyecto de Cuautli Vadillo. Entonces, en esos ejes vamos a seguir trabajando, el fortalecimiento y también, como comentamos hace un momento, en la atención a los jóvenes. Es un tema que se ha quedado pendiente en el Congreso del Estado. Incluso presenté ya una iniciativa en la cual queremos crear la Comisión de Juventud y Deporte, que no existe. Y el tema de jóvenes y el tema del deporte es un tema importantísimo, un tema transversal, y creo que no se le ha dado el interés que se merece este sector de la población. Candidato, ya nos platicabas sobre lo que se puede hacer para cambiar el tema de seguridad de lo que se vive en nuestro territorio, pero en tu persona, ya que estamos en estos últimos días, en la recta final de las elecciones, ¿cómo te has sentido? Sabemos que el crimen organizado, la delincuencia es una realidad en nuestro estado. ¿Cómo has pasado todo este trayecto? Si te has acercado con las autoridades, si has sido pues objeto de algún ataque. También sabemos que en redes sociales pues las cosas están también bastante complicadas. No, afortunadamente no hemos tenido necesidad de pedir el apoyo a las instancias de seguridad. Nosotros caminamos, conocemos ya las colonias, conocemos a los liderazgos. Hemos ido a la colonia Arbolitos, a las Emondías, a la Progreso. Que yo digo, comentamos ahorita que creo que son también colonias un poco estigmatizadas, que lo que les ha faltado es acercamiento. Lo que le ha faltado es darle seguimiento a muchas problemáticas. Hemos ido a convivir con los compañeros, con los chavos que son vecinos de ahí, y la verdad que muy contentos. Tenemos un recibimiento muy, muy, muy grato, muy cordial, y así vamos a seguir yendo a todas las colonias. Ahora sí que estas colonias lo que demandan, insisto, es que se les dé atención, que vayamos, que caminemos con ellos, que los escuchemos. También lo importante es que nosotros como representantes populares escuchemos, sepamos escuchar y lejos de escuchar, poder canalizar y poder darle una solución a la problemática o a la necesidad más sentida de los vecinos y las vecinas. Estamos a punto de cerrar la entrevista, pero creemos que también externes al auditorio de 7 AM, el por qué serías el mejor perfil ahora como candidato a diputado en el 7º distrito a través, insisto, Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. ¿Por qué serías la mejor opción, Cuautli? Pues decirles a los ciudadanos que en Cuautli Vadillo encuentran a una persona responsable a mi corta edad. Contamos ya con experiencia, sabemos y conocemos cómo canalizar las problemáticas y cómo darle solución a estas necesidades de la población. Entonces, en mí encontrar una persona cercana siempre, una persona abierta, una persona en el cual pues mi celular siempre ha estado recibiendo sus mensajes, sus llamadas, y vamos a darle solución siempre en equipo. Esa es la parte fundamental, trabajar de manera coordinada. Nuestro partido de Morena a nivel nacional, bueno, pues hemos dado resultados. El Partido Verde a nivel local, pues también ha dado resultados. Entonces tenemos una ecuación ganadora. Entonces la ciudadanía así lo percibe en las calles. Y yo creo que al final de cuentas el poder está en las manos de los ciudadanos. Ustedes decidirán qué rumbo llevará o seguirá llevando nuestro país, nuestro estado y nuestro distrito. Y en Cuautli Vadillo, insisto, van a tener un amigo, una persona que conoce las problemáticas y una persona que sabe solucionar. Y que se preparen para los cierres de campaña. Exactamente, y estén ahorita pendientes, porque ya el miércoles es el último día, miércoles 29 de mayo, es el último día para realizar campañas. Nos vamos a estar apretando el paso ahorita estos últimos días, porque nos faltan algunas colonias por visitar, y yo lo que les dije al inicio de la campaña es que vamos a llegar a todas las colonias. No queremos que se quede puerta sin tocar, no queremos que se quede persona sin conocernos y sin conocer el proyecto de transformación. Candidato, estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado aquí en 7M, y las puertas de Canal 7 se quedan abiertas. Muchas gracias, José Luis, Pau. Gracias. Toda la producción, muchas gracias. Muchísimas gracias, y nosotros continuamos con más en este espacio de noticias. No le cambie de canal, que volvemos.